Almorzar carnecita. Agnes está preparando, su mamá de mi esposo, en cebolla de carne. La carne cortadita. Esta es la carnecita, pueden ver. Se ve riquísimo. Con su rocotito. Control. Para mezclarlo, ¿verdad? Y lo echa aceite. En cuadraditos y lo mezcla con el frijol. No les voy a engañar, la primera vez cuando me dieron a mí, como que me quedé, pero ahora me encanta. Mi suegro sabe que esto a mí me gusta. Miren, ahora va a partir el y lo pica, ¿ves? Ahí lo va picando. Ya, mi suegro ya tiene experiencia. İzleyeceksin. Oyla. Oyla. Oyl. Es, ondan sonra fasulye pişti. Tamam. Ha. Fasulye pişti. Oyl. Ezildi, ona attı. Tamam. Fasulyenin içine. Ondan sonra yumurta pişirdi, ona attı. Limon. Sirke. Tamam. Oyl. Tamam.
karıştırdım. Mixto, okay. Yumurta. Tamam. Ondan sonra tamam. Bitti. Yemek. Yemek. Oy. Y aquí está el famoso dulce. ¿Cómo se llama, Agné? ¿Qué dulce es? Baklava. Baklava. Mm. Este es bien rico. Ahorita vamos. Vamos a cenar, diré. Con su vasito de agua. Porque acá no queremos mucha gaseosa, bueno, mi familia, ni en mi familia de mi suegro. Así que ahora a cenar. Ahora vamos a cenar. Así que, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Nene. Bueno, ahora, amigas, vamos a lavar los servicios que hemos utilizado. Como no me gusta lavar, no hay problema. Mientras le voy contando que he comido y está bien rico. El chismoso. ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? Que estoy lavando y ella comió también. Buen trabajo. Ella comió, deberías lavar, ¿no? ¿Ustedes qué dicen, sí, chicas? Buen trabajo. Bien, 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 bien. voy a comer hueso, oye. Ya comí mi huesito, ya. Yo siempre también hago mis ejercicios matutinos. Como ustedes sabrán que hoy la gravedad está bien fuerte, todo se va cayendo, uno no se va dando cuenta. Así que mientras que uno tenga plata, la gravedad va subiendo. Ya te vas operando. Así que ya comimos, vamos a lavar, corazón contento. Barriga llena, corazón contento. Porque si no, la barriga no está llena, ¿con qué gano voy a lavar los servicios? Ay, no, mentira, mentira. Les quiero contar algo que me dio mucha risa. Mi suegra estaba lavando y mi suegra está ingresando. Yo le digo, ah, es que estoy grabando, le digo, estoy grabando para mis amigas. Y entonces mi suegra también, pero a mí se había dado cuenta. Y viene mi esposo y habla con mi esposo y le digo, ¿qué pasa? Que sí, mi esposo viene y me dice, dice mi mamá que tú le has dicho, sí, estoy lavando el servicio y después me paga. Yo no le he dicho eso. Y no, que mi suegra se pasa. Esta vez bromista, me estoy dando cuenta porque nunca era así. Pero...